Tras la Copa América, muchos de los jugadores de la selección cambiaron de club. Cristian Cuti Romero dejó el Atalanta para defender los colores del Tottenham. Nicolás González se fue de Stuttgart a la Fiorentina, club del cual se fue Germán Petzela para regresar al Betis. Rodrigo De Paul migró del Udinese al Atlético de Madrid. Joaquín Correa pasó a compartir equipo con Lautaro Martínez al pasar de la Lazio al Inter. Y Sergio Agüero dejó el Manchester City para ir al Barcelona, donde iba a compartir equipo con su gran amigo Lionel Messi. Pero lo que nadie se imaginaba era que eso iba a ser imposible, porque los blaugranas decidieron no renovar el contrato al 10 rosarino, y así fue como terminó una relación de 20 años. Ahora pasaba a vestir otra casaca azul y roja, la del PSG de Francia, uno de los tantos nuevos ricos del fútbol. Aún con todos los cambios de camiseta que pudieron haber en ese lapso, en septiembre llegaba la chance de volver a vestir la celeste y blanca. Y el título en el Maracaná no atenuó las ganas del reencuentro. Al contrario, las potenció aún más. En septiembre de 2021, la pandemia seguía estando en plena vigencia. Y el Reino Unido creó un listado de países con proliferación de casos. Las personas provenientes de las naciones que integraban esa denominada lista roja tenían que hacer una cuarentena de 10 días, independientemente del resultado de su PCR. Casi toda Latinoamérica estaba allí, y a raíz de ello, los clubes integrantes de la Premier League decidieron no ceder a los jugadores elegibles para las eliminatorias de la Conmebol, es decir, Diego Martínez y Emiliano Buendía, ambos de Aston Villa, y el Cuti Romero y Gio Lo Celso, los dos del Tottenham, no podían estar en la convocatoria, al igual que muchos de los jugadores de la selección brasileña, por citar un ejemplo clave. Esto es básicamente una... El gobierno británico falló y dudó al principio de esta pandemia, y costó muchas vidas. Políticamente, los políticos son pillos en todos los países, en América Latina, en Europa, en Asia, donde quieran. Políticamente, el gobierno británico ahora se muestra extremo, sobre demasiado, sobredimensiona la dureza de sus medidas para equiparar la política dubitativa del principio. Es básicamente eso, porque una persona que está en una burbuja sanitaria profesional con el régimen de vacunación completo no tendría que pasar esto. Así todo lo hacen pasar. Bueno. Sin embargo, los cuatro argentinos en tierras británicas se plantaron ante la dirigencia de sus respectivos clubes y mostraron su firmeza respecto a la posibilidad de jugar con la selección. Al futbolero argentino le va a gustar saber lo que están haciendo los futbolistas argentinos en este momento. A los futbolistas argentinos, a los que viven en Inglaterra, fundamentalmente a los que juegan, a los que están en Italia, a los que están en España y a los que están en Portugal, les están negando la posibilidad de viajar. Los equipos y las ligas le dicen no pueden viajar. Uh-huh. Y los futbolistas van a viajar igual. Los futbolistas se van a rebelar. Yo fui rebelde. ¿Fuiste rebelde? Viste que te dije ayer, los jugadores sudamericanos tienen que agarrar y decir, muchachos, nosotros le damos... Es un quiebre, es un antes y un después en la relación con los clubes y con las ligas. Finalmente todo se resolvió de forma salomónica. Los futbolistas podían viajar para disputar los dos primeros partidos de la triple jornada. Porque sí, la fecha FIFA de septiembre constaba de 3 encuentros de la clasificación sudamericana, ya que, además de los partidos contra Venezuela como visitante el jueves 2 de septiembre y Bolivia como local 7 días más tarde, también había que recuperar un partido de la fecha FIFA suspendida de marzo. Y ese fue el cotejo contra Brasil, que tenían que jugar como visitantes, por lo que casi 2 meses después se iba a reeditar la final de la Copa América. A fines de agosto, Lionel Scaloni presentó la convocatoria para esa triple jornada, con algunos de los campeones ausentes por lesión, tal el caso de Agustín Marchesín y Sergio Agüero. Por su parte, varios nombres regresaron, como Jerónimo Rulli, Emiliano Buendía, Paulo Dybala y Juan Foyt. Pero igual, la base era prácticamente la misma que se consagró aquel inolvidable 10 de julio. Varias preocupaciones por algunos jugadores que no llegan bien, y porque si uno repasa, Cristian, el equipo que terminó jugando ante Brasil, pocos tienen continuidad. Repasando el último fin de semana,
del equipo titular, salvo Dibu Martínez y alguno más. Después el resto, Otamendi, pero después el resto, Di María entró, Paredes no jugó, Messi no jugó, Lautaro está lesionado, por lo menos no estaba a disposición, no. Romero está lesionado, Montiel no ha debutado todavía en el Sevilla, Tagliafico está suspendido, así que Nahuel Molina habrá sí que jugó. Ver cómo le evalúa. Sí, lo echó en su segundo tiempo. Sí, pero es poco, la verdad que es extraño, obviamente que hacemos foco en Messi, pero lo más extraño sería, claro. A ver, pregunto. De Paul fue titular. Sí, De Paul. Y esa no fue la única novedad, ya que el partido contra Bolivia iba a ser el primero con público presente en Argentina desde el 10 de marzo de 2020, cuando Boca recibió a Independiente de Medellín por la Copa Libertadores, en épocas donde el COVID empezaba a mostrar los dientes. Aunque claro, no iba a ser con el Monumental completo, sino que el aforo permitido era del 30%, es decir, de 21.000 personas. Lo que se está analizando en la Asociación del Fútbol Argentino es de qué manera armar un protocolo que muestre cuidado sanitario, claro. Que invite a creer que el fútbol no va a ser un foco de contagio, que va a ayudar hasta, si quieren, en cuanto a todo lo sanitario, a controlar el virus, a perseguirlo, a saber por dónde anda, como que el fútbol tenga una actitud para que el gobierno, observando que el fútbol le puede servir también en esto, después le abra la puerta del torneo local. Uh-huh. Que inicialmente hay una buena voluntad, por eso lo dijo Lamens y también sí. Carla Bisotti. Pero no está confirmado, y por algo no está confirmado. La decisión de Scaloni respecto a la concentración fue la de hacer base en Venezuela para la primera semana, es decir, para el partido contra la Vinotinto y para la previa del encuentro contra los brasileños. Así fue como la casa de la selección fue el complejo de Deportivo La Guaira, en la periferia de Caracas, además de que el día previo al encuentro contra los locales, entrenaron en la cancha donde se iba a disputar el mismo, el Estadio Olímpico de la capital venezolana. Quiero recalcar la predisposición de nuestros futbolistas por querer estar, por querer ser parte de la selección, eso es un plus que creo que tenemos nosotros y agradecerle a ellos por haber venido, que creo que eso es un paso adelante que esta selección dio. Y con respecto a los clubes, nosotros nunca tuvimos negativa, hemos hablado con la mayoría de clubes, hemos debatido y a la mayoría tenemos acceso, varios de nuestro cuerpo técnico, a la mayoría de clubes, hablamos y llegamos a la conclusión de que tenían que venir y bastaba solo que se suban al avión y vengan. Así que estamos contentos de que estén con nosotros y, lógicamente, ahora jugar, que es lo más importante. Es una fecha complicada por el tema del calendario, sobre todo porque siempre la fecha siguiente al parón o a la pretemporada es una fecha complicada por los minutos de los jugadores, por los viajes que llegan justo y, bueno, todos tenemos la misma dificultad y bueno, lo que sí tenemos claro que afrontar partido tras partido. El primero es mañana, es para nosotros el más difícil y a partir de ahí ya veremos para lo siguiente. La selección está bien, pero repito, esto es empezar de cero otra vez y intentar mañana hacerlo mejor. El 2 de septiembre, la selección argentina disputó su primer partido como campeón vigente de la Copa América. Y por primera vez en 19 años, la albiceleste tenía en cancha a campeones de un título en mayores, ya que el último fue Gabriel Batistuta en el Argentina-Suecia de Corea-Japón 2002. Emiliano Martínez fue el arquero, y en la defensa, el ala derecha varió al 100% respecto a la final. Nahuel Molina reemplazó a Montiel, y Germán Petzela al suspendido Cuti Romero. Otamendi y el Huevo Acuña mantuvieron sus lugares. Guido Rodríguez estuvo en el lugar de Paredes, otro que llegó al tope de amonestaciones, y De Paul y Lo Celso estuvieron en los costados. El trío de ataque sí fue el mismo, Messi, Lautaro y Di María. El 10 tuvo la primera con un disparo desde la medialuna que se fue por encima del travesaño. Minutos más tarde, un tiro libre jugado rápidamente en campo propio derivó en un contraataque colectivo. Messi quiso definir, pero el quite le terminó quedando a De Paul, cuyo derechazo se estrelló en el travesaño.
El predominio argentino continuó con una jugada derivada de la presión de Lo Celso, quien de primera y de taco pasó para De Paul. Su disparo terminó siendo una asistencia para Di María, quien no terminó de perfilarse y Wilker Fariñez se quedó con la pelota. Fideo buscó la revancha, pero su disparo terminó siendo sencillo para el arquero venezolano. Lavinotinto tuvo la primera con un tiro de Joseph Martínez que se fue relativamente cerca del palo derecho. Cerca de la media hora llegó una de las patadas más fuertes que Messi sufrió en su carrera. Adrián Martínez impactó de lleno en la pierna izquierda de Leo en una jugada que prosiguió por ley de ventaja, aunque Lautaro no pudo definir. Si bien el árbitro Leodán González había amonestado al defensor venezolano, finalmente, VAR mediante, el color de la tarjeta cambió, al pasar a ser expulsión. Cerca del final, Di María tiró un centro que se transformó en tiro al arco y que Fariñez terminó desbaratando. Pero cuando muchos pensaban que, por primera vez en casi dos años, los de Scaloni se iban a ir sin convertir en un primer tiempo, Di María se la entregó a Lo Celso, quien asistió magníficamente a Lautaro, y el tren llegó a la estación del gol argentino, para poder establecer el 1-0 con el que ambos equipos se fueron al descanso. Una subida de Alexander González, que se fue apenas por encima del travesaño, y un derechazo de Jefferson Soteldo, que, tras un rebote en Petzela, se fue apenas desviado, fueron señales de alarma para Scaloni, que dispuso los ingresos de ambos Correa. Ángel entró por su tocayo Di María y Joaquín ingresó por Lo Celso. Fue justamente este último el que le puso un manto de calma al trámite, luego de iniciar una jugada que derivó en un pase a Messi, quien quiso asistir a Lautaro, pero terminó descargando de primera al Tucu, quien no le dio chances a Fariñez. Igualmente, Ángel no se quedó atrás para dejar en lo más alto a su apellido. Una gran combinación entre los tocayos y Messi derivó en una posibilidad para Lautaro que el arquero detuvo, pero el rebote le quedó al hombre del Atlético de Madrid para poder establecer el 3-0. En la segunda ventana salieron De Paul y Lautaro para que ingresen Ezequiel Palacios y el Papu Gómez, y pocos minutos más tarde Scaloni completó los cambios al determinar el regreso a la selección de Paulo Dybala, quien entró por Guido. Argentina buscó el cuarto gol mediante combinaciones, como la de Messi con Acuña, con Ángel Correa dejándola pasar para que defina el capitán y Fariñez responda. Y luego fue la de Dybala con Molina, pero el pase del lateral fue exigido para La Joya. Sobre el final, un pisotón en el área del Papu Gómez a Soteldo no fue advertido por el árbitro, pero sí por el VAR, y tras la revisión, Venezuela tuvo la chance del gol de consuelo desde los 12 pasos. El mismo Soteldo fue el encargado de ejecutarla y, rindiéndole tributo al Loco Abreu, la picó ante un Dibu Martínez que se tiró a su derecha. El partido terminó con el mismo marcador que aquel amistoso en el Metropolitano de Madrid a inicio de 2019, pero esta vez quien ganó fue Argentina, que dominó las acciones y se llevó los 3 puntos tras 2 empates seguidos en la clasificación. Hicimos un gran primer tiempo, más allá de que ellos se quedaron con un hombre menos. Cuando estaban con 11 creo que habíamos hecho bien las cosas, habíamos creado situaciones. Y bueno, después con el gol ya pudimos trabajarlo con más tranquilidad, con espacio. Y bueno, nos llevamos 3 puntos importantes para casa. Al final se trata de volver a empezar, de volver a intentar ganar, más allá de que somos los campeones. La selección argentina insta a que todos los partidos juegues a ganar, más allá de que ganes una copa o no la ganes. Para los jugadores yo creo que sí, que es un sentimiento especial, porque tenerla en el pecho representa algo importante, ya que ellos lucharon tanto por tenerla. Pero lo más importante es no dormirse en los laureles y seguir, que esto es largo y habrá momentos difíciles, pero nos recuperaremos seguro. Tras el primer encuentro de la Argentina como campeona de América, los editoriales de los medios principales fueron muy elogiosos con la actuación de la selección de Scaloni. Los jugadores argentinos, yo creo, ya cerraron el grupo. Ya cerraron el grupo. Yo creo que Argentina está para, así, empaquetarlo, ponerle Qatar y mandarlo.
ya está. Yo creo que va a ser muy difícil entrar al seleccionado argentino, como también va a ser difícil salir del seleccionado argentino. Ahora, ¿saben qué me deja tranquilo? Que el técnico no piensa como yo. Y si lo piensa como yo, no lo dice. Es evidente que un equipo que hace tantos partidos que no pierde, que viene de ganar la Copa América, que llega después de un mes y pico de la Copa América, se junta un rato antes sin práctica en el medio y tiene funcionamientos de con un equipo liviano enfrente, con todo lo que ustedes quieran. Argentina a Venezuela las últimas dos veces no le ganó, empató. Ayer le ganó cómoda y claramente, ¿sí? Me da la sensación de que va sumando certezas. Después puede retroceder con Brasil, puede retroceder con Brasil. Le puede pasar. Al fin y al cabo es el único rival que hoy todos creemos que le puede ganar en la previa, que decís, ¿y cuánto está? 40, 60, 50 y 50. Ahí sí, en los demás, hoy debería ganarles a todos porque está mejor sumando. Ya le sumó a la Copa América. Así como yo decía, estaba igual como Colombia y con Uruguay durante la Copa América, hoy está mejor que Colombia con Uruguay. Creo que es el gran valor que tiene esta selección. Como Messi pasó a ser el director de orquesta, sí, pero entendiendo y dejando que algunos jugadores brillen más allá. No porque Leo no los haya dejado antes, ¿no? Sino por una cuestión de que es increíble cómo en algunas ocasiones es Lo Celso quien termina manejando la jugada y Leo claramente se entiende a la perfección. Entonces en diferentes ocasiones pudimos ver a Dybala en posición de Messi asociándose para triangular y terminar llegando. Y es muy interesante cómo Leo se está movilizando en tres cuartos de cancha con la escaloneta. La verdad que es uno de los grandes aciertos de Scaloni, cómo está siendo tratado y cómo está jugando Leo Messi. Yo estoy motivado con la Argentina. Yo creo que hay un problema. El Mundial lo tenemos un año y pico falta. Sería bueno que esté ahora, noviembre, diciembre. Mañana tendría que jugarse, es verdad. Un poco lo hablamos ayer también, sí. Nos pasa esto, ¿no? A punto caramelo. Y el temor, ayer creo que todos sentimos un poquito de temor cuando le dieron a Messi así. No tengo ninguna duda de que el jugador Martínez fue a quebrar a Messi. Vos decís que fue a quemar. Pero no tengo dudas. No tengo dudas. Así como es de arriba para abajo. Hay criminales adentro y afuera del fútbol. Sí, Javier, es muy duro lo que dice, porque va de arriba para. Fue directamente apuntar a la rodilla de Messi. Claro. No tengo ninguna duda de eso. Ahora tocaba viajar a Brasil para el duro compromiso ante los locales. Más allá de que los de Tite quedaron diezmados por la ya mencionada ausencia de varios de los titulares debido a las restricciones británicas que afectaron a jugadores de la Premier League y que, a diferencia de los argentinos, no se inició alguna negociación para que puedan jugar aunque sea algún partido. En el medio de la preparación, más precisamente el sábado, día previo a ese cotejo, se empezó a rumorear que la Anvisa, la autoridad sanitaria brasileña, iba a denunciar a los cuatro argentinos del fútbol inglés por supuestas irregularidades en el ingreso a Brasil. En principio, los sanitaristas se acercaron al hotel donde se aloja la selección argentina allí y no habría inconvenientes. Se esperaría de un momento a otro el comunicado oficial de Conmebol habilitando la participación de los cuatro futbolistas, pero tres son titulares, con lo cual, o uno por lo menos volvería a la titularidad, hablando de Cuti Romero, el otro sería Lo Celso y Emiliano Buendía, que no ha tenido todavía lugar entre los 11 que salen a la cancha. Ya me parece haberlo visto a Cuti Romero. Ahí está Dibu Martínez subiendo al micro. Papu Gómez, la delegación argentina con los jugadores. ¿Estamos zafando? Y es la imagen que confirma lo que dice Mariano, Diego. Es la imagen que confirma que los futbolistas van a poder estar. Porque si no, bueno, se hubieran ido. No sabes si van para la cancha o para el aeropuerto. Pero es que ¿no? Si hubieran ido por su ahí está, ahí está Tagliafico, Montiel, Lisandro Martínez. Ya está Cuti Romero dentro del micro, junto con Dibu Martínez. O sea, lo que dijo Bellosa, la verdad. Más allá de esto, en el búnker argentino había cierta expectativa para esta nueva versión del clásico sudamericano, por más que lo único que hubiera en juego sean los puntos, aunque al tratarse de una eliminatoria, igualmente no era poca cosa. Juegue quien juegue, es un rival importante y en cualquier caso minimizamos el partido. Ellos vienen de una racha positiva increíble y han demostrado que están a la altura con juegue quien juegue. Tienen jugadores de enorme calidad en cualquier posición y el máximo respeto. Enfrentamos el partido con la máxima exigencia, sabiendo de que ellos son locales,
de que jugamos contra un equipo que ganó los 7 partidos seguidos y máxima dificultad. Y cómo tomo el partido, de la misma manera que tomé el partido de Venezuela y que tomamos todos los partidos cuando jugamos con la selección, más allá de quién sea el rival. Creemos que Argentina merita jugar todos los partidos con la máxima exigencia, intentar hacerlo de la mejor manera posible, intentar ganar y dejar una buena imagen, o por lo menos intentar dejar una buena imagen, que de esto al final se trata, aunque a veces puedes ganar o no. Lo importante es cómo afrontas el partido y tenemos claro cómo hacerlo mañana. El 5 de septiembre, 57 días después de la final, argentinos y brasileños volvían a verse las caras en tierras verde-amarelas, aunque esta vez en la Arena Corinthians de Sao Paulo. Scaloni alineó los mismos 11 que disputaron aquel encuentro del Maracaná, es decir, Diego Martínez al arco, Montiel, Romero, Otamendi y Acuña en la línea de 4, Paredes, De Paul y Lo Celso en el medio, y Messi y María de Lautaro en ataque. El inicio del encuentro había sido con normalidad, pero al quinto minuto arrancó la tragicomedia. Bueno, se armó lío, ¿eh? Sí, hay... Pero como que está el que tiene el papel en la hora de un acta, algo está pasando, ¿no? El que tiene el papel en el bolsillo trasero del jean es el que ingresó al campo de juego. Como a interrumpir el partido. Exacto. Sí. Las autoridades sanitarias brasileñas se metieron en el campo de juego con la orden de deportar a Dibu Martínez, Guti Romero, Lo Celso y Buendía por la supuesta irregularidad en la declaración jurada. Y lo hicieron en pleno partido, cuando esto podría haber sucedido en cualquier otro momento, sea antes o después. A raíz de ello, el partido se terminó suspendiendo, o mejor dicho, pasó del campo de juego a las mesas de negociaciones. Acá no se puede hablar de ninguna mentira ni de nada, porque hay una legislación sanitaria en la cual se juegan todos los encuentros semifinales, va de fecha FIFA, no de eliminatorias, como se juegan todos los torneos sudamericanos, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, donde las autoridades sanitarias de cada país aprueban un protocolo que está vigente, que se trabaja entre las 10 federaciones. Nosotros venimos cumpliendo, hasta en charter traemos a todos nuestros jugadores. Entendemos que los clubes, al cederlo y todo, con todo lo que se viene viviendo, hoy se vivió lo que se vivió, que es algo lamentable para el fútbol, porque la verdad que es una imagen muy, pero muy mala. 4 personas sin barbijo ingresando, interrumpiendo el partido. No, que querían interrumpir el partido porque querían notificar de algo que realmente no sabemos qué es. La autoridad que está a cargo del encuentro hoy, por Conmebol, le solicitó a los jugadores que no fuéramos al vestuario, porque reglamentariamente está dentro del reglamento que cuando alguien interrumpe un encuentro factor externo se debe suspender. Es lo que hicimos y ahora estamos con nuestros jugadores preparándonos para regresar. A mí me pone muy triste, aquí no hay... Yo no busco ningún culpable, pero es muy triste lo que acaba de suceder, sobre todo porque si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacerlo y nos pone muy triste, la verdad. Cuando tenía que haber sido una fiesta para todos, disfrutar este partido de los mejores del mundo, termina en esto. Y yo, sinceramente, estoy... No sé, no sabría decirte qué palabra utilizar. Me gustaría que la gente en Argentina entienda que en este caso, como entrenador, yo tengo que defender a mis jugadores, y si entra gente diciendo que se lo querían llevar y lo querían deportar, en este caso no hay ni una chance, porque en ningún momento a nosotros se nos avisó que no podían jugar el partido. Y bueno, el delegado de Conmebol me dijo que no vayamos para el vestuario, y bueno, eso hice y no tengo mucho más para decir. Esta situación terminó siendo debatida en los diversos programas televisivos y varios de ellos calificaron esta situación como un show mediático. ¿Qué se dieron cuenta cuando el partido arrancó? Para invadir el campo de juego, papelonesca escena en la Arena do Corinthians de San Pablo, papelonesca escena que recorre el mundo entero. 4 señores mal vestidos, desprolijos, sin ningún tipo de protección, sin barbijo, invadiendo el campo de juego para suspender un partido organizado por la FIFA entre los 2 seleccionados más poderosos de América y 2 de los 10 más grandes del planeta. Poco serio por donde se lo mire. Me dicen por allí, ¿cuál fue la conclusión del tema? Si después del partido los jugadores argentinos se fueron,
están acá en la Argentina. Si hubiese habido tanta rigurosidad del tema, los jugadores argentinos, que era lo que pensaban con algún temor sus compañeros, las autoridades de la AFA, el cuerpo técnico, o nos vamos todos, no se va ninguno, ¿sí? Era el temor que tenían. Sí. Y sin embargo, los jugadores argentinos están en la Argentina. Quiere decir, y acá es donde no entendemos la película, si esto es un problema político de ellos. La directora de Migraciones Argentina explicó que si Brasil consideraba que los argentinos venían de una zona de riesgo, podrían haber actuado al entrar al país estos argentinos. O sea, no esperar 72 horas a que se desenvuelva todo como se hizo a los 5 minutos de empezado el partido. Apenas entran, que Emiliano no puede agarrar y decir, no, vengo de Polonia. O sea, esas cosas son muy raras. Siempre hablamos de lo pesada que es la burocracia brasileña. ¿De verdad? ¿Cuatro argentinos van a mentir una declaración de ese tipo siendo futbolistas reconocidos? A ver, Lo Celso es un futbolista reconocido, Emiliano Martínez es un futbolista muy conocido a partir de lo que pasó en la Copa América. ¿Qué? ¿No saben que vienen de un país de la lista roja? Y además de todo esto, el presidente interino de la CBF dio un dato más que explica cómo se enquilombó todo, que decía que habían arreglado todo con las diferentes partes para que apenas terminado el partido los argentinos se vayan del país. Es decir, estaba todo arreglado, todo dado para que el partido se dispute con normalidad, pero de repente Anvisa, autoridad con un presidente, una autoridad principal muy cercana al gobierno, desembocó toda esta situación. Claramente se nota, es un conflicto político detrás de todo esto. El fútbol, bien, gracias. Me pasaron el informe que le entregó tanto a la AFA como a la Confederación Brasileña de Fútbol el árbitro del partido, el venezolano, que dice básicamente que el partido se suspendió porque una persona armada que no tenía que estar en el estadio porque no estaba autorizada y del que además no me consta, dice el árbitro, que ese señor tuviera PCR negativo, por lo tanto había doble infracción en esa persona, paró el partido, él lo paró. Por lo tanto, en FIFA tomaron nota y dice, una persona extraña ha suspendido el partido. ¿Qué va a pasar? Si ustedes me preguntan a mí qué creo que va a suceder, creo que la FIFA va a dejar correr un poquito y que si Argentina y Brasil se clasifican, dice, ganó Argentina los puntos, no importa, no le importa a nadie, porque ser primero, segundo, tercero en esto es una historia que no interesa demasiado. Creo que va a ser eso. Luego de la incómoda circunstancia y ya sin los futbolistas de la Premier League, quienes sin importar la determinación de la Anvisa tenían que regresar a tierras británicas para cumplir con lo pactado con los clubes, la selección volvió a concentrar en el predio que la AFA posee en Ezeiza, el cual fue decorado para la ocasión, considerando que era la primera vez que se entrenaban allí después de la Copa América. Mientras tanto, las expectativas respecto al hecho de que iba a ser, literalmente, el reencuentro con su público, eran muy altas. Al cabo de varios minutos a partir del inicio de la venta, se habían agotado todas las entradas disponibles. El hecho de poder volver a jugar en casa, con gente y tras un logro importante, fue uno de los temas de los que se habló en la conferencia de prensa previa. Una alegría enorme que la gente pueda venir a ver a la selección, lamentablemente con el aforo limitado, pero ya es un avance increíble que puedan venir a disfrutar de los jugadores y lo típico del día anterior, de las entradas, de la que la gente llama, tus amigos te piden y ese run run que antes no teníamos, es una sensación para todos linda y un aliciente más. El caso de los festejos yo lo dejaría para después del partido. Me parece que si habría que algo que festejar lo haríamos después, porque realmente ahora lo que importa es el partido de Bolivia, ganar los 3 puntos y después sí compartir con la gente el triunfo que obtuvimos, que no tuvimos tiempo de ni siquiera brindárselo por todas las circunstancias, sería bueno después del partido. Haber ganado un título significa algo lindo, especial, me motiva bastante más, pero muy rara vez la gente está contra la selección, tiene que pasar algo realmente importante para que eso suceda y el resto de las veces yo creo que siempre la gente ha sido incondicional y cuando viene a jugar la selección despierta optimismo, despierta ilusión porque la gente que va a ver a la selección normalmente es el hincha que no va todos los fines de semana a ver a su equipo, son más familia, más nenes y eso creo que siempre estuvo.
también es verdad que hace poco conseguimos ese título y a lo mejor el furor está latente, está cerca. Pero yo recalco que siempre la gente es incondicional a la selección, en la posición que esté, ¿no? El jueves 9 de septiembre fue el día en que la selección volvía a jugar en el Estadio Monumental después de 4 años, ya que la última vez que se desempeñaron allí fue en 2017 ante Venezuela en uno de los últimos partidos del camino hacia Rusia 2018, el cual finalizó empatado por 1-1. De a poco fueron llegando los hinchas al recinto de Figueroa Alcorta y Udaondo. ¿Cómo ves a la selección hoy? Bárbaro, bárbaro. Bien. Espectacular. Ganamos con uno de Messi y uno de Lautaro. Mira vos, bien ahí. ¿Y tu pronóstico cuál es? Messi va a meter gol. ¿Viste alguna vez a Messi en la cancha? No, nunca. ¿Qué se siente, hermano? Mirá, sos un privilegiado, tenés el Monumental ahí. Felicidad. Felicidad por ver a Messi, por ver a la selección. Era lo que quería, así que feliz. Venís con el del PSG, ya sos un fanático. Messi, mirá. A ver. Ay, qué lindo que está ese, mirá. Oh. Hoy se da esta imagen, hoy en el Monumental, después del partido. Hoy después del partido lo vamos a ver, es lo que todos queremos. Así que vamos por ver al enano y a la selección. Gracias, muéstrame las entradas, a ver. Gracias, papá. A ver. Perfecto, los primeros hinchas en entrar al Monumental. Espectacular, privilegiado, ¿eh? ¡Vamos! El tatuaje. A ver, ¿tatuaje también? Mirá. Todo tatuado con la Copa América y con Leo. La primera vez que la voy a ver a la selección. ¿En serio? Sí. Bien, ¿te costó conseguir la entrada? Mi nieta, pobre, estuvo. Mucho, digo, estuviste un rato largo ahí esperando y pudiste conseguirla. Qué emoción cuando lo pusiste a comprar. Me temblaban las manos cuando la compraba. ¿En serio? Sí. ¿Por qué tenías tantas ganas de venir? Porque nunca vine a ver un partido de la selección. Estaba muy emocionada por ver a Messi, más que nada. Y además con la emoción que tiene la vuelta a la cancha con una Argentina campeón. Más vale. ¿Se va a cantar fuerte pero a los gritos? Pero por supuesto. Eso no sé. ¡No se discute! En el calentamiento previo, las ovaciones a los miembros del seleccionado nacional no se hicieron esperar. Pero los jugadores no fueron los únicos que recibieron el cariño. Porque un cantito creado en modo jocoso en un programa humorístico terminó siendo cantado por todo un estadio, reconociendo al DT albiceleste responsable de cortar una sequía de 28 años. ¿Esto es para? Ustedes aporten abajo, chicos, ¿eh? Escaloni, grita la gente. Mirá vos, no lo quería asegurar porque nosotros obviamente en la cabina podemos llegar a escuchar distinto. Ese sí, quién lo hubiese dicho, ¿no? Hace un tiempo. Minutos antes de las 20:30, tanto argentinos como bolivianos salieron a la cancha para el último partido de la triple jornada. En los 11 elegidos por Scaloni, Juan Musso fue el arquero reemplazando a Dibu Martínez. Sin Cuti Romero, los cuatro del fondo fueron los mismos que con Venezuela exactamente una semana atrás. Molina, Petzela, Otamendi y Acuña. Acompañando a Paredes y De Paul y reemplazando a Lo Celso, estuvo el Papu Gómez. Y el trío de ataque se repitió nuevamente, Messi, María y Lautaro. La primera chance fue una combinación entre De Paul y Di María, que culminó con un cabezazo de Lautaro Martínez que se fue por encima del travesaño. El minuto 10 sirvió para homenajear a Diego Armando Maradona. Y apenas 3 minutos más tarde, Lionel Messi tiró un caño y desde la medialuna giró el zurdazo que se coló en el arco de Carlos Lampe. Si había alguna manera de anotar por primera vez con público desde la irrupción de la pandemia en Argentina, el rosarino encontró una de las formas ideales de hacerlo. Hablando de hombres nacidos en la Chicago argentina, Di María hizo una muy buena jugada personal, pero su tiro fue débil y no le generó demasiadas complicaciones a Carlos Lampe. Tras ello, el 10 y el 11 fueron protagonistas de una combinación
que derivó en un centro de fideo que Lautaro mandó al fondo de la red. Pero el juez de línea levantó la bandera por un offside mínimo del atacante del Inter. El ballense tuvo la revancha en un contraataque que Messi protagonizó, pero el remate del centro del 10 se fue cerca del palo izquierdo del Ampe. Sobre el final del primer tiempo, el despeje de Otamendi cayó en los pies de Moreno Martins y si bien De Paul robó, erró en la entrega y Henry Vaca terminó disparando por encima del travesaño. Y por el lado argentino, Messi dejó solo a Di María, quien pese a eludir al Ampe, no pudo hacer a tiempo para definir. El complemento arrancó con el tiro de media distancia de Guido, el cual contuvo el Ampe, y el rebote le quedó a Di María, quien, pese a que definió hacia la posición del arquero, se encontraba en posición adelantada. Luego, Messi dejó en ridículo a Ramiro Vaca, pero nadie pudo hacerse del centro que tiró. A De Paul le quedó el rebote de un centro y probó desde la medialuna. Se fue apenas por encima del travesaño. A los 15 minutos se dio algo que se había visto en la Copa América, más precisamente en el primer gol ante los mismos bolivianos en el cierre de la fase de grupos y en el tanto que se anotó en la semifinal contra Colombia. Una jugada colectiva con el pase como protagonista. Argentina mantuvo posesión por más de un minuto y medio y dio cerca de 30 toques, con prácticamente todos los jugadores, incluyendo el arquero, participando. Y esa jugada Messi la pudo haber rematado tras la buena descarga de Lautaro, pero su tiro fue desviado por Jesús Sagredo. Esta fue la última acción del Papu Gómez, quien salió para el ingreso de Joaquín Correa. Messi y Lautaro se disfrazaron de albañiles para construir una doble pared, y si bien el primer intento rebotó en Jairo Quinteros, en el segundo, el 10 no perdonó y estableció así el 2-0. Joaquín Correa tuvo el tercero, pero su definición fue tajada por el arquero con la cara. Leonel Justiniano probó de media distancia en busca del descuento, pero se fue ancho. Pero una buena jugada entre Molina, Correa y Lautaro, con la definición de este último obstruida por Akin, hizo que el partido volviese a su tónica habitual. El cambio típico de la Copa América se dio de la forma inversa. Di María salió para el ingreso de Nico González ante una fuerte ovación. Pero eso no significó que Argentina deje de tener un ángel en cancha, porque en esa ventana Correa ingresó por Lautaro. Messi pudo haber anotado el hat-trick tras la asistencia de De Paul, pero Bolivia tiró rápido el achique y quedó en posición adelantada. Joaquín Correa tuvo la posibilidad de capitalizar un error defensivo, pero Lampe cortó rápido. La última ventana de cambios trajo los ingresos de Palacios por De Paul y de Lucas Martínez Cuarta por Otamendi. Bolivia volvió a intentarlo con un cabezazo de Moreno Martins que se fue a las manos de Musso, e inmediatamente después Messi probó con un zurdazo desde apenas fuera del área, pero se fue cerca del palo derecho de Lampe. Argentina estaba merodeando el área y Paredes probó de lejos, pero a pesar de la tajada del guardavallas boliviano, Messi capturó el rebote y esta vez sí pudo tener su triplete. Más allá de una contra protagonizada por Joaquín Correa, que se desvió en un rival, fue el cierre ideal para un partido en el que Argentina no tuvo complicaciones y el 3-0 fue un resultado completamente justo. Muchas ganas de poder disfrutarlo, la verdad que esperé mucho tiempo de esto. Y bueno, ganamos el partido, que era lo importante, y ahora a disfrutar de esto. ¿Estás emocionado? Lo busqué hace mucho a esto, lo soñé y gracias a Dios se me dio. Un momento único por cómo se dio, dónde se dio, después de tanto esperar. La verdad que no había mejor manera de que sea y poder estar hoy acá festejando. Es increíble, está mi mamá, mis hermanos en la tribuna, que sufrieron mucho también y estoy muy feliz. Lionel Messi no es una persona que suela llorar en público. La derrota en la Copa América de 2016, la que ocasionó su efímera renuncia a la selección, fue la primera vez en la que captaron sus lágrimas. 5 años después, su conferencia final en el Barcelona
fue la otra ocasión conocida donde expuso sus sentimientos. Pero el pospartido contra Bolivia fue distinto, porque esta vez la emoción fue por alegría, por saberse que futbolísticamente ya estaba hecho, ya que el título con la selección era la única cuenta pendiente que le quedaba en el deporte. Y tras ello llegó la fiesta, con una vuelta olímpica, el reconocimiento a los campeones y la ofrenda de la copa a los hinchas presentes en el Monumental. Igualmente, Messi no fue el único que mostró su alegría pospartido. He estado muy enfocado en el partido, sinceramente. Pero claro que está bueno. La verdad que la gente creo que merecía un festejo de esto. Estaba esperando festejar con los jugadores, que no lo podíamos haber hecho y me pone contento sobre todo por ellos. Yo sinceramente creo que tenemos que tener los pies en el suelo porque esto sigue y continúa y hay muchísimas cosas todavía para mejorar y sobre todo para que este grupo no se relaje, que nos puede dar alegrías. Y dar alegrías significa jugar, dar todo, brindarse al máximo como se brindan en cada partido, y la gente al final eso lo reconoce. Y bueno, en lo que respecta conmigo, repito que agradezco y no soy de los que, ni tampoco cuando van mal las cosas me vuelvo loco, ni cuando van muy bien, creo que es mérito todo de los jugadores, ¿no? Asimismo, los programas deportivos hicieron hincapié en la noche especial de Messi, no solo por su hat-trick, sino también por el cariño recibido por los presentes en el Monumental, más allá de no haber sido el único que recibió muestras de afecto. La emoción de Messi es la emoción de todos, porque además es el gancho que tienen todos los jóvenes para querer verlo. Cuando todo el mundo se pregunta por qué recién ahora el reconocimiento a Messi, bueno, es un poco lo que hablábamos ayer. A veces las frustraciones de los demás, de cada uno de las personas que introduce todo su optimismo y su esperanza en alguien o en algo, ¿no? Si ese resultado final es negativo, ¿qué le pasa al individuo? Frustración. Cree que ese no le cumplió, cree que ese no fue justo con él que lo alienta todo el tiempo. Yo creo que lo que le ha pasado a Messi todo este tiempo es justamente, como no pudo ser campeón con la selección argentina, de nada le valió al hincha, al simpatizante, al observador, que individualizarlo como un genio del fútbol que es, aún con los resultados extraordinarios que él obtiene cuando juega en el exterior con su equipo, veremos qué le ocurre ahora en París. Es difícil tener el 100% de aprobación y yo creo que el entorno Messi siempre quería eso y decía no, pero lo matan, no, pero le pegan, ¿no? Y la mayoría igual lo bancaba, no era que no lo bancaba, la mayoría larga, digo, 90, 95, ayer logró el 100%, en general, sí, logró el 100%. Yo creo que la gente en general necesita algo para estar feliz y la selección ayer se lo dio. Ayer fue el regalo que Messi recibió. Ayer creo que Messi se fue, creo no, estoy convencido porque además lo sé, se fue feliz como nunca de la Argentina después de haber jugado un partido. Después de haber jugado un partido en la Argentina. Ayer Messi se sintió en su casa. Ayer, y me van a decir, y otros partidos, ayer Messi se sintió querido en su casa, amado en su casa, inobjetado en su casa, idolatrado en su casa. Ayer, de verdad, cuando salió a la cancha de River, puede ser la de River, la de Santiago del Estero, la de Boca, pero cuando jugó en esta tierra, sintió que ya no había que convencer a nadie. Ya estaban todos convencidos. Yo no faltaba ni siquiera uno que diga, pero fue contra Bolivia. Porque si no hubiese salido campeón, por ahí también aparecían. Con dos triunfos y un partido con resolución en suspenso, la Argentina tuvo un muy buen regreso a la cancha tras la Copa América y dio varios pasos hacia el boleto mundialista. Ahora tocaba esperar octubre, donde habría otra triple jornada, con dos partidos como locales. Una buena posibilidad para que la escaloneta siga acercándose a Qatar.